Vale, muy buena gente. Antes de empezar quiero aclarar unas cosas. Para empezar me he cambiado la cámara del móvil porque creo que se va a ver con mejor calidad que no la que tengo en el ordenador, ¿vale? Lo que no sé si me va a escuchar muy bien. Entonces, cuando se me vea a mí sí que grabaré con el móvil, cuando no grabaré con el micro. Vale, quiero aclarar unas cosas antes de empezar con el vídeo. Y es que, para empezar, me encantan los X-Men, ¿vale? No soy la persona que más conozca de cómics. No, de cómics no, me estoy metiendo ahora mismo en los cómics. O sea, no, ahora mismo no tengo tanto conocimiento como otra gente. Pero las pelis sí que me han gustado siempre y me han acompañado desde bien pequeño hasta ahora. Entonces, pues, ya que va a salir Deadpool 3, me gustaría hacer aquí un aclaramiento, ¿no? Un poco de cómo es la cronología de esta saga, ya que es una cronología complicada. ¿Por qué es complicada? Porque han pasado muchos directores por esta saga y no ha habido como una persona que controle todo, ¿no? Que diga, esto está bien, esto está mal. No, ha sido como mucha libertad. Entonces ha habido pelis mejores, pelis peores, pero de eso no vamos a hablar en este vídeo, de cuál es mejor ni cuál es peor. Solo vamos a hablar de la cronología. Pues han pasado directores que han visto como su visión en una película y no han respetado lo que se ha hecho anteriormente. Entonces por eso también ha habido un poco de fallos de cronología, ¿no? De errores así que dices, este personaje cómo puede aparecer aquí, si no sé qué. No puedo aclarar mucho esos fallos, ¿vale? Porque son fallos y ya no podemos decir mucho más. Pero igualmente voy a intentar aclarar esta cronología, ¿no? Más o menos, para que mucha gente que no tiene muy claro cuál es el orden y tal lo tenga claro. Eso sí, yo tengo una recomendación para todos si no has visto esta saga. Miradlas en orden de salida. Es mucho más fácil de comprender que no mirándolas en orden cronológico, ¿vale? Porque hay películas que tienen escenas que pasan tal año y luego otras que pasan en otro año y cosas así. Entonces mejor mirar en orden de salida que no en orden cronológico, ¿vale? Eso tenía que dejarlo claro. No hay ninguna cronología oficial, ¿vale? O sea, que tampoco toméis al pie de la letra la mía, pero yo voy a intentar explicar a raíz de los sucesos que pasan en cada película el orden más fiel posible que he intentado encontrar, ¿vale? Me podéis corregir cualquier error en los comentarios, evidentemente, siempre desde el respeto. Yo lo leo, os comento, digo, hostia, pues sí, no sé qué, y ya está, ¿vale? No puedo hacer otra cosa. Ahora ya, nada más que decir, pues comenzamos con el vídeo, ¿vale? Bueno, la última cosa que quiero decir, vais a notar que a lo mejor pasan 30 años de una peli a otra y el personaje sigue siendo exactamente igual de joven. Errores, errores que tuvo Fox con esta saga, ¿vale? No podemos decir mucho más. Así que ahora sí que sí, comenzamos. Y nada, que espero que disfrutéis esto, que es un vídeo que me hacía ilusión hacer. Comenzamos. Todo comienza con X-Men Orígenes Lobezno. Todo comienza en 1845, donde un joven llamado James, que nosotros conocemos como Lobezno, está enfermo y está siendo cuidado por su padre y por el hijo de uno de sus empleados. Entonces llega el padre de este y la lía porque la madre no le quiere a él. Entonces el padre de Lobezno se enfrenta a él y muere. El joven James, enfadado, despierta sus poderes mutantes, revelando unas garras de hueso que con furia se las clava al asesino de su padre, y él le revela que él es su verdadero padre. Entonces Lobezno, asustado, escapa y su hermano le confiesa ser un mutante también. Aquí comienza su trayectoria pasando por guerras y demás eventos históricos juntos, porque, por si no lo sabíais, son inmortales. O al menos Lobezno, no está muy explicado si el hermano también o cómo, pero si puede sobrevivir tantos años por algo será. Y todo esto de los eventos históricos está enseñado en una escena que me parece maravillosa, o sea, os lo juro. Podéis decir lo que queráis de la peli, pero la escena esta me parece una maravilla. Ahora vamos a 1944 con First Class, con una escena de Magneto que también aparecía en la primera película de X-Men, pero en este caso voy a hablar de First Class, ya que sale más contexto que el que sale en la película de X-Men. En esta escena, que ocurre en 1944, se nos muestra a Magneto despertando sus poderes al estar enfadado porque se llevan a sus padres a un campo de concentración, y posteriormente matan a su madre delante de él, lo que le hace ponerse muy furioso. Luego, en esa misma época, se nos muestra a Charles Xavier conociendo a Mística de pequeños, porque ella se cuela en su casa a robar comida y él la recibe de buena manera, acabando haciéndose familia. Ahora vamos a 1945, en la película Lobezno Inmortal, donde Lobezno está en Japón y salva a un soldado japonés para que sobreviva de la bomba atómica. Ahora ya viene toda la película de First Class, que voy a intentar resumir muy rápido y dejar muchos detalles para ir rápido y que quien quiera ver la peli la disfrute. La película se sitúa entre 1962 y básicamente en esta película Charles y Mística ya son como hermanos, Magneto está buscando venganza por el hombre que mató a su madre y descubre dónde está. Entonces ahí hay un agente de la CIA que espía a ese hombre. Al espiarlo descubre que ese hombre, que ahora es un mafioso, tiene un plan para hacer una guerra nuclear. La agente se reúne con Charles Xavier, ya que él tiene conocimientos en mutantes, y el hombre que quiere provocar una guerra nuclear tiene un equipo de mutantes. Entonces él acepta ayudarla a detener esa guerra nuclear. Charles encuentra a Magneto y lo salva.
Se juntan y van a la CIA, donde encuentran a Hank McCoy bestia. Hank McCoy inicia un rollete con Mística, pero le cuesta aceptarla con el físico azul. Entonces hay un poquito de conflicto por esa parte. Entonces Magneto le muestra a Mística que él se puede enamorar por aunque sea una mutante y no la va a rechazar persona mutante, y empiezan otro rollete. Esto es importante saberlo para cosas que voy a contar más adelante. Juntos crean ese, es un equipo ya de X-Men. Reclutan a más mutantes para ser todos los X-Men y ir a por el que mató a la madre Magneto. Entonces juntos con ese grupo de X-Men se entrenan y van a detenerlo en una batalla final, donde Magneto no puede evitar matarlo y se separa de Charles. Los caminos se separan, ya que Magneto no cree en la humanidad y Charles sí. Entonces se enfrentan y la gente de la CIA dispara a Magneto. Magneto le desvía la bala y le deja sin piernas a Charles sin querer. Ahí sus caminos se separan. Posteriormente, Charles crea una escuela para mutantes para protegerlos de la humanidad y le borra la memoria a la gente de la CIA para que no se acuerde de nada. En el 1973, Mística mata a Bolívar Trask, un hombre que está intentando crear unos centinelas para acabar con los mutantes. Un tiempo después, no se especifica el año, ocurren los eventos de X-Men Orígenes Lobezno, donde básicamente Lobezno junto a su hermano se unen a un equipo creado por un militar llamado Stryker, el cual es un equipo formado por mutantes. A Lobezno no le gusta cómo actúan, ya que matan a gente inocente, y se va del equipo. Forma su vida con su mujer y encuentra que su hermano la ha matado. Busca venganza y Stryker le recluta de nuevo. Le propone que le va a añadir huesos de adamantium para ser más fuerte y poder enfrentarse a él. Mientras se lo están haciendo, Stryker dice que le va a borrar la memoria, entonces él no está de acuerdo y acaba con todo y escapa de allí. Cara, al final se nos revela que es su pareja realmente es una mutante y que estaba obligada a hacer todo eso por Stryker. Se da cuenta de que Stryker tiene encerrados a un montón de mutantes y los libera. Entre ellos estaba Cíclope y Quicksilver. Ahí aparece una especie de Deadpool raro con el cual se enfrenta y su hermano le ayuda. Juntos acaban con esa especie de Deadpool y escapan. Mientras están escapando, Stryker coge una bala de adamantium, le dispara a Lobezno y le borra toda la memoria. En el final de esta película se ve a Charles Xavier reclutar a todos los mutantes que Wolverine ha salvado en ese complejo. Lo que no tiene mucha lógica es que en este momento Charles Xavier pueda caminar cuando se supone que ya perdió las piernas anteriormente. Así que supongo que esa escena no es canon o simplemente es un error que hicieron los de Fox y poco más se puede decir. Ahora pegamos un salto al año 2000. Con X-Men 1, donde básicamente Lobezno llega a los X-Men, lo reclutan, luchan contra Magneto y lo vencen. No pasa mucho más, es una introducción para explicar el conflicto principal de los X-Men y ya. Poco después ocurre X-Men 2, donde los X-Men y Magneto se alían para ir contra un enemigo común, William Stryker, que quiere acabar con los mutantes, y la acaban venciendo, pero al final Jean Grey se acaba sacrificando para salvar a sus compañeros. Y finaliza así X-Men 2. Coño. Me habéis pillado jugando a Brawl Stars. Disculpad, me estaba hackeando a hacer el vídeo. Uy, está un poco sucia, ¿no? La cámara, a ver. Vale, ahora se ve mejor. Quería aclarar una cosa, ¿vale? Porque a lo mejor os estáis rayando algo en este punto del vídeo. A lo mejor son rayadas mías que pienso que vais a rayar por eso. No lo sé, pero quiero aclararlo. Que si veis que estoy resumiendo muy rápido, no es porque la peli sea mala, ¿vale? Ni nada por el estilo. Que si veis que lo estoy haciendo, vale, estoy resumiendo muy rápido, me estoy saltando muchos detalles importantes de las películas, es porque este vídeo principalmente iba a ser solo una cronología, ¿no? Del orden de los sucesos. Pero que ya que he estado, pues digo, voy a hacer también un resumen así rapidito que sirva pues para recordar, ¿vale? No es para no ver las pelis, ¿vale? Si no queréis ver alguna que consideréis que es más mala o algo así, eso es decisión vuestra. Pero no es para que no las veáis, yo recomiendo verlas todas, al menos una vez cada una, ¿vale? Por tener tu propio criterio, tu preferencia y si a ver si te gusta, te las disfrutas, ¿vale? Entonces, que el resumen rápido es básicamente para como para recordaros lo que pasa, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor va a ver Deadpool y no se acuerda de todo lo que ha pasado antes y quiere acordarse, tendría que verla por si acaso, hay algún cameo, hay alguna referencia o algo. Pues que es lo más importante está resumido y explicado en este vídeo, ¿vale? A lo mejor me dejo alguna cosita, pero es eso. Y que X-Men 2, por ejemplo, la resume muy rápido y no es porque sea mala, ¿vale? Pero tiene mucho contenido que tenéis que ver vosotros y disfrutar vosotros, ¿vale? No puedo resumirlo yo. Yo os he explicado lo importante para poder hacer la cronología, ordenar los hechos y todo, ¿vale? Luego ya, vosotros ya os la veis y saquéis vuestras conclusiones. Y si ya la habéis visto, pues mira, esto sirve para refrescar un poquito, ¿no?
Y ya está, eso, que no era nada, otra cosa, que vamos a ir ahora con la línea de tiempo. O sea, con la cronología que estaba haciendo, ¿vale? Espero que estén disfrutando el vídeo. Ahora toca X-Men 3, que pasa poco después de la segunda. Hay que decir que esta película tiene unos errores que alteran un poquito la continuidad, pero bueno, diremos que es parcialmente canon y que esas cosas no son canon y ya. Para empezar, uno de ellos es que Xavier va a buscar a Jean Grey de joven y va a buscarla caminando y siendo calvo, y eso no tiene sentido ya que cuando perdió las piernas tenía pelo y no podía caminar. Es un error pequeño, pero bueno. La peli básicamente, Jean Grey se ve que está viva, pero la controla la fuerza del Fénix, se aprovecha de Cíclope y lo mata. Intenta liarse a Lobezno, pero Lobezno se da cuenta que no está siendo ella. Ya no puede controlar sus poderes, se crea una cura para los mutantes y los mutantes deciden si se la toman o no para dejar de ser mutantes. Y al final se enfrentan contra los enemigos. Jean Grey mata a Xavier y bueno, hay una batalla final que está bien, donde se enfrentan varios mutantes, humanos y de todo. Jean Grey desata todo su poder y Lobezno, para que no haga daño a nadie porque ella no puede controlar sus poderes y está siendo controlada por la fuerza Fénix, pues la acaba matando, clavándole las garras. Y se acaba así esta peli. ¿Por qué digo que es parcialmente canon? Porque la muerte de Xavier, por ejemplo, más adelante está vivo, entonces no tiene mucho sentido. Por eso digo que esas cosas diría que no son canon y que no han pasado, pero hay otras cosas de la peli que sí que son canon y han pasado porque se ve a futuro, ¿vale? A futuro, en siguientes películas, se ve que sí que ha pasado. Quiero abrir un breve paréntesis un momento para decir que se supone que Charles revive porque hay varios postcréditos que lo muestran en distintas películas, pero no hay nada que diga expresamente cómo lo ha hecho, porque se supone que se integró, y todas las teorías que he encontrado son bastante extrañas, así que no voy a hacer un vídeo de teorías, la verdad. Dejaremos como que hicieron que eso no pasó y ya, o que revivió porque sí, porque a Fox le dio la gana, porque quedaba guay, ¿no? Traerlo de vuelta y ya. Porque Fox nunca se ha tomado muy en serio su propia saga. Incluso haciendo peliculones nunca se la ha llevado a tomar en serio del todo. Así que eso, que nada, que un breve paréntesis quería hacer. Después ya ocurren los eventos de Lobezno Inmortal, que es una película que salió en 2013, pero no se especifican qué año ocurren. Donde el japonés al que salvó Lobezno en la Segunda Guerra Mundial le llama para que vaya allí y les proteja. Aquí hay una trama muy guapa de ninjas en Japón, con peleas muy guays, con un nuevo amor para Lobezno, con Lobezno con traumas sin superar a Jin. Y está bastante bien, ¿no? Lo que quiero destacar, que en el final Lobezno pierde las garras de adamantium y recupera las de hueso, ¿vale? Y ya está, ¿vale? No, es que no quiero resumir la película porque quiero que la veáis vosotros, ¿vale? Mucha gente dice que es mala, pero a mí me encanta. Y si la veis vosotros, la vais a disfrutar. Encima, Lobezno en Japón siempre mola. Luego ocurren los eventos de X-Men 10 del futuro pasado. Que la parte del futuro, ¿no? O sea, como comienza la película, es en 2023, donde unos centinelas creados por Trask intentan eliminar a todos los mutantes del mundo. Incluso están un poco defectuosos, ¿no? Porque también no diferencian mucho entre mutantes y humanos y hay como un futuro bastante apocalíptico. Entonces, mandan a Lobezno al pasado, más concretamente a 1973, para evitar que Mística mate a Trask. Porque ese es el evento que desencadena en que pase todo esto en el futuro, porque al ir a matarlo, deja sangre también de su cuerpo en el suelo, aprovechan su ADN, hacen que los centinelas muten, hacen muchas cosas, ¿no? Con el ADN de Mística, y bueno, y todo eso desemboca en el futuro apocalíptico. Entonces van al pasado, van a buscar a Xavier y a Hank, eso lo ven, ¿no? Va al pasado, va a buscar a Xavier y a Hank, ve que Xavier ahora puede caminar, que Hank ahora ya no es azul, porque están tomando un medicamento que les quita a los mutantes y se vuelven humanos. Pero Lobezno tiene que convencerle a Charles de que vuelva a usar sus poderes mutantes, no, porque les necesita para que le ayuden a detener ese futuro. Entonces al final les consigue convencer, salvan a Magneto con Quicksilver, que es hijo de Magneto, pero en esta película no se menciona. Y van a buscar a Mística. Y bueno, básicamente hay una pelea final muy guapa con los centinelas y todo. Y finalmente consiguen detener que Mística mate a Trask. Entonces, se acaba el tiempo en el que Lobezno puede estar en el pasado, viaja al futuro y todo ha cambiado. Jean sigue viva, Cíclope sigue vivo. Él es un profesor en la escuela de los mutantes, es un cambio que también... joder, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que pasa al final es que se crean dos líneas de tiempo. Una del futuro, ¿no? Que es este final, que todo se ha acabado. Y otra del pasado, porque Lobezno en el final de esta película, en la versión del pasado, él se cae al agua y se queda ahí en el agua y se ve como Stryker lo rescata. O sea que se volverá a repetir el arma X y todo, pero de otra forma. Y en la línea del pasado, pues es la de los X-Men jóvenes, ¿no? Los de First Class. Entonces, en la línea del pasado, First Class ha ocurrido, ¿vale? First Class sí que ha ocurrido. Y
Y ya está, y no ha ocurrido nada más después de First Class. No ha dado tiempo para que ocurra nada más. Entonces, la de First Class sí que ha ocurrido, ¿vale? Luego, cronológicamente, después de esto de las dos líneas de tiempo y tal, lo que quiso hacer Fox es crear una nueva saga, ¿no? Que empezaría aquí de cero con esto, que con estas bases sentadas de los jóvenes, ¿vale? Muy bien planteado estaba, por cierto. Porque así podían volver a empezar sin tener que reutilizar cosas del pasado. En esta línea de tiempo, lo primero que ocurre es que Jean Grey va en el coche y sin querer con sus poderes acaba con la vida de su madre, ¿vale? Entonces Charles la recluta y se la lleva a los X-Men. Eso en la década de los 70, no se especifica exactamente cuándo, pero después del pasado, de días del futuro pasado. Entonces luego se desarrollan los eventos de X-Men Apocalipsis, que se sitúan en el 1983, donde Apocalipsis quiere acabar con la humanidad y reúne a un grupo de mutantes, entre ellos Magneto y Tormenta. Entonces los X-Men se preparan para ir contra Apocalipsis, que le consiguen vencer, y Quicksilver ya está en los X-Men, se une a los X-Men en esta película, y Quicksilver ya sabe que Magneto es su padre, pero no se lo llega a decir en toda la película. En esta peli ya sí que se ve lo del arma X, ¿no? Que es algo que ya se nos intuía un poco en la película anterior, en la Días del Futuro Pasado, y se muestra el arma X con una escena muy guapa, por cierto, y mejor hecho que no en X-Men Orígenes lo ves, ¿no? Y nada, que finalmente vencen al villano y ya está, y los X-Men se van por su lado y acaba con un final bonito en el que Magneto vuelve a estar con Xavier, más o menos así amigos, ¿no? Más o menos un final feliz, y se ve como Magneto y la Fénix, porque acababa de despertar los poderes, juntos, Magneto junto a Jean Grey, pues vuelven a montar la mansión de los X-Men, ¿vale? Porque en esta película había explotado. Y bueno, acaba así, ¿no? Acaba bien, acaba bonito. Luego transcurren los eventos de Dark Phoenix, que básicamente empieza con los X-Men yendo al espacio, ¿no? A salvar a unos astronautas, y hay como una fuerza, como una energía, como solar, ¿no? Que Jean la absorbe sin querer cuando está en el espacio, y parece que ha muerto, pero no, la consiguen salvar, y cuando vuelve no es ella, ¿no? Está como cambiada, como que hace cosas sin pensar, y como que la lía, como que es mala, está mal, ¿no? Y entonces pues básicamente se desarrolla una trama en la que Jean quiere escapar, ya no está bien con los X-Men porque se están dando cuenta, hace cosas que no están bien, va a buscar a Magneto, y claro, cuando va a buscar a Magneto, Magneto no sabe lo que ha hecho, pero le está preguntando todo el rato de quién es la sangre que lleva en el cuerpo, que de quién no sé qué, y ya no lo dice. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente los X-Men fueron a detenerla porque la estaba liando, estaba haciendo cosas que no estaban bien, y mató a Mística sin querer, porque los poderes que tiene no los controla, es como que son dos personalidades. Claro, entonces cuando Magneto se entera, se une él y Hank, porque Hank también quiso a Mística, los dos querían mucho a Mística, se unen y quieren ir a matar a Jean. Aquí se nos revela también que hay unos aliens que se convierten en personas y se hacen pasar por personas en el mundo, que quieren estar con Jean para robarle la fuerza, para robarle la energía que tiene, ¿no? Entonces, al final se acaban uniendo los X-Men, Magneto, Hank, todos, ¿no? Para acabar con estos aliens y que no le hagan nada a Jean. Y hay un alien que es más poderoso por alguna razón, ¿vale? No. Esta peli Dark Phoenix no está muy bien explicado nada, pero bueno. Hay una que es más fuerte por alguna razón. Y la única forma que tiene Jean de acabar con ella es sacrificándose y utilizando su poder contra ella. Y lo acaba haciendo y se sacrifica y lo salva, pero muere. ¿Vale? Evidentemente Cíclope pues se pondrá triste, no supongo. Pero bueno, después de esta película así un poco rara, acaba con un final bonito, ¿no? Que sale Xavier como retirado, ¿no? Se retira de la escuela de la escuela de Xavier, y ahora se llama la escuela Jean Grey. Se retira y se va con Magneto a jugar al ajedrez. Y se acaba así, un final más o menos bonito, ¿no? Luego, cronológicamente, tendríamos Deadpool 1, que no creo que tenga que resumirla, porque creo que quienes vayáis a ver esto para acordaros de algo, Deadpool 1 la vais a ver, ¿no? Ya, si lo que queréis es recordar cosas para ver Deadpool 3, yo creo que la 1 ya la vais a ver. Entonces, bueno, aquí, después de esta, ocurren los sucesos de Deadpool 1, ¿no? Que hay referencias, así, porque sabéis que Deadpool rompe la cuarta pared y hay referencias a la saga X-Men y a todo lo que ha pasado antes. Y luego ocurre Deadpool 2, ¿vale? Y en Deadpool 2 hay una escena en la que salen los X-Men, ¿vale? Salen James McAvoy, ¿vale? Esa línea de X-Men, los jóvenes, ¿no? Salen como un pequeño cameo, pero siguen igual de jóvenes. Aunque Deadpool 2 transcurra en 2018 y Deadpool 1 en 2016,
y la última de los X-Men, que es Dark Phoenix, ocurre en el 92, pues salen muy jóvenes. Y es lo que os decía, que pueden pasar muchos años y los personajes siguen igual de jóvenes, que es un problema que tuvo un poco la saga. Igualmente, las películas de Deadpool no se sabe si están conectadas directamente con la saga X-Men. Yo prefiero pensar que sí, pero no hay nada que lo confirme. Entonces podemos decir que Deadpool es una saga un poco separada. Que veremos a ver qué pasa en Deadpool 3, porque no, aún no ha salido, entonces tampoco sabemos exactamente en qué punto se ubica ni nada. Pero lo veremos y seguramente estará guay. Dicho esto, nos queda Logan y New Mutants. A ver, New Mutants no la he visto, va a ser claro, no la he visto. Pero se supone que salió tan mal, la vio tan poca gente que no hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y se supone que no está tampoco en la línea cronológica de los X-Men, sino que es una peli aparte. Aunque mucha gente decía que tenía flashbacks de Logan, pero es que Logan pasa después, no sé, es un lío, ¿vale? No tiene sentido. Y luego Logan, que es para mucha gente la mejor y es una joya, ¿vale? Es muy buena película. Logan sí que es un universo aparte, ¿vale? Porque cambia muchos sucesos que pasan en otras películas de X-Men, pero todo para crear una trama bastante guapa y una película bastante buena. Entonces, Logan se puede decir que es un universo aparte, ¿vale? Son muchos años después, pero sería más fácil decir eso, que es un universo aparte y que no tiene conexión con la saga X-Men, ¿vale? Que evidentemente un poco tiene, ¿vale? Pero que es un universo aparte y ya, no hay que liarnos la cabeza ni nada. Entonces, pues ya está, es eso, esta es la cronología de X-Men, ya os la he explicado. Pues nada más, o sea, no hay nada más, ya está, aquí todas las películas. Todo resumido con los puntos importantes un poco para explicar la cronología, para explicar lo que pasa. Hay dos líneas de tiempo, ¿vale? Mucha gente le costó entender esto, pero hay dos líneas de tiempo. La primera saga y la segunda saga, son dos líneas. First Class pasa en la primera y en la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda línea de tiempo empieza después de Días del Futuro Pasado. ¿De qué pasado? De la parte del pasado, no de la parte del futuro, evidentemente. Porque Días del Futuro Pasado se transcurre también en dos líneas de tiempo. Que eso alguna gente no lo ha entendido, pero cuando veis las pelis lo entenderéis, ¿vale? No es tan complicado, en verdad, como parece. Ahora ya con todo explicado, yo creo que ya está, que ya podemos dejar el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un like, un comentario, un suscribir, un no sé qué, compartir. Y nada, que nada más, que nos vamos a ir viendo más vídeos que voy a ir haciendo, porque no me voy a cansar, ¿vale? De hacer vídeos, voy a seguir haciendo, porque me gusta, porque es algo que disfruto, hacer vídeos. Venga, adiós.